verdad que me preparé para llegar a este momento. Lo busqué desde el primer día que dejé el Atlético de Madrid como futbolista, sabiendo de que ir a prepararme y a formar mi grupo de trabajo para que algún día aparezca la posibilidad de volver, era un desafío. Y sabía también que si esa situación estaría, sería en un momento de dificultad, como le pasa a todos los entrenadores. Y bueno, creo que esa sonrisa creo que refleja un poco la alegría interna que tenía por estar en el lugar donde había trabajado y buscado para llegar. Sobre todo conocer la historia nuestra. La historia nuestra de un equipo aguerrido, un equipo fuerte, un equipo comprometido y un equipo rápido. Creo que ya definía lo que sentía en ese momento por la historia que me había tocado vivir como futbolista, por conocer la casa y porque venía preparado para volcar eso con los futbolistas que el club tenía, que entendía de que ellos podían reflejar el sentimiento que tengo por el juego y que obviamente se identifica absolutamente con la historia del Atlético de Madrid. La Europa League fue un punto buscado, ¿no? Siempre digo que este club es copero y como copero que es, teníamos la posibilidad de jugar una final con un Bilbao que estaba en un grandísimo momento y bueno, logramos ganar una final con jerarquía, con personalidad, con juego, con velocidad y con un Falcao que terminó siendo determinante. Aquella Copa del Rey siempre digo que fue la inflexión para darnos cuenta de que también podíamos en el fútbol local, donde para ese entonces ganar lo que sea era casi un imposible ante el poderío del Barcelona de Messi y todos los que obviamente acompañaron a Messi en el Barcelona, de Ronaldo y todos los que acompañaron a Ronaldo en el Real Madrid, y ver que nos presentábamos en un partido que siempre la Copa del Rey se juega en estadio neutral, por una cuestión de que no se encontraba el lugar, decidieron jugar en el Bernabéu, donde siempre se reparte ese 50% de localidades para que los aficionados participen, y a nosotros nos habían dado menos, seguro, porque éramos menos nosotros de lo que eran ellos. Había mucha más gente del Madrid que de la nuestra. Pero aquellos que estaban, se sintieron, se escucharon, y en el momento más importante del partido, que no la pasamos bien en ese primer tiempo, apretaron, estuvieron, y llegamos a un alargue donde seguro que fuimos mejores que ellos, y nos llevamos una Copa del Rey que nos marcaba lo que iba a suceder posteriormente. Punto más alto de ese inicio. ¿Por qué? Porque primero teníamos un gran equipo. Sin un gran equipo es imposible ganar. Teníamos futbolistas talentosos, con muchísima personalidad. Siempre digo que uno mirando la gente que espera, que la que está en el banco, y hablamos de los Sosa, de los Alderweireld, de los Adrián en su momento, de los Raúl García, de Cebolla Rodríguez de aquel momento, De muchos futbolistas que nos daban mucho talento, de Diego Rivas, que nos daban mucho talento y mucho equipo, porque la verdad que ese sí fue un equipo muy fuerte, muy convencido de lo que tenía que hacer desde lo defensivo y explotar a un Costa que estaba endemoniado. Nosotros en los 90 minutos de aquella Champions no perdimos ningún partido, porque terminamos perdiendo en el alargue con el Real Madrid, en un partido donde ellos fueron mejores en el juego, donde nosotros estuvimos muy cerca de ganarlo, y después de una final a 4 días atrás en Barcelona, jugábamos una final en la Champions con el Real Madrid. Siempre decía y digo que para ganar en aquel momento vos tenías que ganarle en lo nacional al Barcelona y al Real Madrid, en la Copa del Rey al Barcelona y al Real Madrid, y en la Champions al Barcelona y al Real Madrid, porque su potencial en ese momento era tremendo y estuvimos muy, pero muy, muy cerca
de lograrlo. Y la otra final dolorosa, dolorosa porque ya no fue lo mismo. La final, en el primer tiempo ellos empezaron muy bien, en el segundo tiempo nosotros crecimos, nos empatamos el partido, creo que lo pudimos ganar, creo que estuvimos mejores, creo que llegamos mucho más fuertes a ese final de partido desde lo físico y de lo mental. Y situaciones del juego nos prohibieron llegar a ese logro que siempre digo, ¿no? Digo, ¿cuánto uno más cerca puede estar de ganar una Champions de lo que estuvimos nosotros? Llegar al 93, llegar al alargue, llegar a los penales, no hay, más cerca no hay. Y nosotros todo ese camino lo recorrimos, estuvimos siempre muy cerca y habrá que seguir trabajando, buscando y no tenerle miedo a lo que va a venir porque cuando venga nos va a agarrar seguramente fuertes. El Calderón será para todos un lugar de fortaleza, ¿no? Era una fortaleza, así como la vemos en la imagen, donde era muy difícil venir como equipo rival y como equipo local nosotros nos sentíamos indios dentro de nuestro espacio de conquista. Pero como todo en la vida, siempre se crece, siempre se mejora, siempre se busca crecer, pero sin olvidar, jamás olvidando. El Calderón nunca será olvidado. Que sin olvidar al Calderón representa el crecimiento del Atlético de Madrid a nivel mundial y bueno, eso hay que representarlo de la mejor manera y eso es lo que buscamos en el día a día con el equipo. Poder llevar al club lo más alto posible, representado socialmente y deportivamente de la mejor manera. El partido de la semifinal con el Arsenal en el Wanda fue posiblemente de los partidos más representativos hasta el día de hoy que nos daban ese pase a una final nueva en la Europa League. Y no tengo ninguna duda que el volver a ganar la Europa League la necesitábamos porque habíamos quedado fuera de la Champions en la fase de grupo, donde era la primera vez que lo hacíamos en estos 10 años. Y bueno, nos llevaba a una competición donde nunca es fácil ganar cuando estás obligado a ganar. Y el equipo ganó estando obligado a ganar y eso habla muy bien de los futbolistas. También hemos ganado mucho contra rivales eternamente superpoderosos. Y esto nos daba una vez más la ilusión de saber que se puede, que saber que hay tiempo y que tenés que estar preparado porque seguramente vendrán otros momentos de estos y que ojalá sean para nuestra parte. Yo soy un agradecido, absolutamente. Enrique, por la persona que es, por el cariño que transmite, por la seguridad que transmite y por la tranquilidad que transmite. Y Miguel, porque siempre digo que es un genio de lo suyo. Él logra, a partir del trabajo que nosotros pudimos transmitir en campo, gerenciar un club y llevarlo al lugar donde está, socialmente, en el mundo, representándolo como lo representa, potenciándolo económicamente y bueno, a partir de ahí construir un trabajo que será para la historia. No habrá muy difícil repetir esto que estamos haciendo y no nos tenemos que detener en lo que se hizo, sino seguir buscando más, porque la vida es eso, buscar más continuamente. La Liga, la felicidad de torcerle la muñeca a aquellos que piensan que los tiempos están terminados y los ciclos se acaban. Está claro que se acaban y está claro que terminan, pero nosotros tenemos algo que somos muy cabezaduras y sigo creyendo, pensando que todavía hay más para encontrar, hay más para buscar, hay más para dar y este campeonato nos terminaba afirmando aquella transición que comentaba después de la salida de los históricos importantes que teníamos, que se podía. Y para eso tenés que ganar. Porque la credibilidad, por más que a todos les guste un montón de cosas del juego bonito, te lo da el ganar. Y nosotros volvimos a ganar y volvimos a mostrar de que íbamos por el buen camino. Creo que sin la confianza, la seguridad, la convicción, el compromiso
que han tenido ellos toda la temporada pasada sería imposible. Cada uno a su manera, viniendo de distintos lugares, como le ha tocado venir a Carrasco, como le ha tocado estar a Lemar, como le ha tocado estar a Tripier, como le ha tocado estar a Herrera, como le ha tocado estar a Hermoso, como le ha tocado para confirmar lo que son los Suárez, los Savic, los Coque, los Jiménez, los Saúl, como le ha tocado mostrar todo lo que tienen a los Joao Félix, a los Condovia, a los Llorente. Era imposible generar esto y se generó porque no tengo duda que ellos quisieron que suceda, porque el destino al final lo terminan marcando ellos. Siempre digo que lo que mejor que me ha sucedido es que llegué como futbolista y la gente me dio más de lo que en el principio yo le di a ellos como futbolista. Y que a partir del tiempo nos terminamos encontrando y mi regreso siempre lo sentí como una responsabilidad. Porque siempre creí de que la gente esperaba mucho de lo que yo había dado como futbolista y que se pueda representar ahora como entrenador. Y esa responsabilidad crece año tras año porque hemos llevado al club a un lugar donde la gente pide más y está bien que pida más. Porque es la mejor manera de exigirle al Simeone entrenador y al que venga después de Simeone. Porque el club está en un momento de crecimiento, porque la afición tiene que exigir más. Me centro en el seguir teniendo la energía y la fuerza para transmitir lo que siento de lo que necesita este club. Porque no tengo ninguna duda que tengo muy claro lo que necesita este club.